Soy David Villa y solo soy un chico de Tuilla. Tuilla es un pueblecito muy pequeño de la zona de Langreo, en el centro de Asturias. Para mí la zona más bonita del mundo, obviamente. Es muy familiar el pueblo, ¿no? El 90% pues viven de la minería, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Mi padre fue minero. Tengo muchos amigos que aún son mineros. Bueno, obviamente pues es una profesión muy peligrosa. Nací de padres mineros, de abuelos mineros. Toda mi familia es minera. Creo que lo llevas ya en los genes. Lo mismo que hubiera sido pues albañil o otra profesión cualquiera, tener una familia e intentar que vivan lo mejor posible. The life in a small village are different from the cities. When you don't have anything to do, you go to the street and play football. And for me, for him, it was our life. Siempre he querido jugar a fútbol durante todo el día y estaba jugando y un niño más grande cayó encima de la pierna y se rompió. Que te vengan a llamar de la escuela de un accidente de un niño de 4 años, llegamos allá y le vemos con esa rotura tan fea de fémur y tal. Su madre y yo pues estuvimos al borde del infarto. Sí que a partir de ese día pues David sí que se echaba de menos en el cole, puesto que la recuperación fue larga. Estuve mucho tiempo con escayola, hasta la cintura, porque la pierna pues tenía que unir y era difícil para un niño tan pequeño. Incluso dijeron que si no resultaba efecto el tratamiento, que me podía quedar con una pierna diferente a la otra, o sea, bueno, me quedaría cojo. Bajaba, yo venía de trabajar y le entretenía un poco tirándole el balón y él se apoyaba en la escayola y con la otra pues iba pegando y patadas al balón, así. Delante de casa me apoyaba en el muro y él me iba pasando balones y con la pierna izquierda pues le pasaba, ¿no? Que ayudó a que mi pierna izquierda pues tuviese mucha más movilidad, mucha más agilidad, y una gran virtud de un futbolista es poder usar las dos piernas. De verdad que tiene que influir, ¿no? Porque todo lo que hagas de pequeño lo vas a hacer después. Nosotros en las categorías inferiores intentamos que la pierna menos habitual de trabajarla, ¿no? Be able to play with both legs, you are one step ahead of someone else. Primero, pues como un hobby, porque me gustaba jugar a fútbol a todas horas, hasta ver que iba mejorando en muchísimas cosas, y ya con 15, 16 años, cuando me fichó el Sporting, un poco un cambio de mentalidad y ya me he dado cuenta de que podría dedicarme a esta profesión. Que el Sporting para Gijón y para Asturias pues es una forma de vivir la vida y también una cultura. I met him when I was in the youth team in Sporting de Gijón, and David came for a trial, and the first time I thought to myself, this guy is so good. He shoots pretty good with both legs, and every year he gets better and better. Pero yo creo que realmente la alegría más grande para la familia fue el primer día que debuté con el primer equipo del Sporting. Había creo que 15.000, 16.000 espectadores, tenía 18 años, era lo que había peleado durante mucho tiempo y me faltaban muchos pasos por dar, pero ese era el primer pasito. Bueno, fue un día muy emocionante, no solo para mí, sino para toda su familia. Yo lloro muy mal y ese día lloré como una magdalena, su madre, todos, una emoción tremenda. He was an Sporting player, Sporting de Gijón, and he made a really good season and he went to Zaragoza. There he scored a lot of goals and from that he went to Valencia, and from Valencia to Barcelona, and you know all the story. Everybody knows about David Villa. In Spain, he's an idol. For example, in my hometown, it is Valencia. He's one of the biggest. El recuerdo que tengo de niño, de decir, ¿cuándo voy a llegar a triunfar? ¿No? Pues eran dos pasos, ¿no? El jugar con el primer equipo del Sporting, obviamente, que es el que te convierte ya en profesional, y obviamente el sueño de casi todos los niños, el poder jugar con la selección española. Spain always had really good teams to win the World Cup, but it never happened before. And I remember in 2010 it was my first World Cup. For Villa it was the second one. The first game we lost 1-0 against Switzerland, and it was a shock for us.
So it was like a little bit of criticism about another year we will not win. And from that, I think that we start to play really well. We won all the games, like 1-0 from the quarterfinal, semifinal, the final. David Villa scored like 5 goals. I think he was the best scorer, so he was key for us. Y que justamente para la final organizamos aquí en Tuya, en el campo de fútbol, con una pantalla gigante, orquesta. All the country was crazy when we won the World Cup. When I watched David holding up his scarf from Tuilla to remember your family, your town, your friends, it was a beautiful moment for him and for everyone who watched it. I think he's one of the best strikers in the history. He's a street player. I mean, he's not tall, he's not really quick. He's quick, but not like really fast. It seems like he doesn't have something really special, but he's really clever on the pitch, and every time he touches the ball inside the box, he's like really, really dangerous. Nueva York es un tío feliz. Y eso para mí es lo importante, ya que no puedo verlo tan a menudo, sabiendo que es feliz, a mí ya me llena. El padre influyó muchísimo y sobre todo yo creo que el cariño que tiene David a la gente y su educación y eso pues se lo debe todo a la familia. He's a normal person and he became a star, but he never forget where he comes from. Y él yo creo que fue un ejemplo de constancia, de superación, de paciencia y lograr lo que logró. Pues empecé jugando en la plaza en Tuilla. He tenido una infancia que repetiría la misma 100 veces por lo feliz que fui. Por lo tanto, soy afortunado de poder dedicarme a esta profesión.